nosotros. eco@ecomedios.com. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Diario de Turismo. Como siempre, como cada semana, aquí en Ecomedios AM1220, programa 327, 17:06 minutos. Comenzamos el programa de hoy. Bueno, en esta tarde gris, vamos a estar viajando durante poquito menos de una hora sobre la actividad, información de la actividad turística, para que cada uno pueda empezar también a programar su próximo viaje y salir un poco de esta situación de pandemia que nos está atravesando. Comenzamos el programa con las noticias más importantes de la semana. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Entre las informaciones, la WTTC presenta protocolos de viaje seguros para atracciones, alquiler de autos y alquiler a corto plazo. Nuevas medidas ayudan a reconstruir la confianza de los viajeros. Las últimas fases de los protocolos ayudan a la reapertura del sector de viajes y turismo. Cruise Investment Holding y Royal Caribbean Group manifestaron que han solicitado la reorganización de su empresa conjunta Pullman Tour Cruceros, según lo establecido en las leyes españolas sobre insolvencia. Esto es un concurso preventivo que incorpora en este caso Pullman Tour. Desde hoy hasta el viernes hay una nueva edición de Innovatour Buenos Aires, el programa anual del ente de turismo de la ciudad, que por primera vez se realizará de forma virtual. Convoca a emprendedores y referentes del sector público y privado para fomentar la innovación turística como motor de resiliencia en la actividad en tiempos de COVID-19. Turismo España lanza el distintivo de responsable turismo. La Secretaría de Estado de Turismo ha creado este distintivo para todos aquellos establecimientos que siguen las guías de medidas para la reducción de contagio. En el sector turístico, las únicas visadas por el Ministerio de Sanidad. Semanas después de haber presentado 21 guías con protocolos detallados para cada subsector del turismo, ya está disponible el distintivo para los establecimientos que muestran su compromiso con las directrices de máxima seguridad sanitaria. El Ministerio de Turismo de la República Dominicana informó que el país estará preparado para recibir visitantes internacionales a partir del 1 de julio, fecha estimada para el comienzo de la fase 4 del proceso de desescalada de las medidas anunciadas por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, que contempla la aplicación de protocolos especiales de salubridad que se aplican para extremar precauciones sanitarias y prevenir contagios. MSC Cruceros anuncia la temporada de Sudamérica y destinos 2020-2021 a nivel internacional. Tendrá barcos navegando en todas las regiones donde opera tradicionalmente. Los itinerarios actualizados ya están disponibles en todos los canales de MSC Cruceros y de las agencias 2020, tras haber cumplido con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y representa un hito de gran relevancia para el desarrollo de la industria y del turismo regional. Somos el Diario de Turismo. Hasta la hora 18 vamos a tener mucha más información. Presentamos la primera de las notas que tenemos para la emisión de hoy. Vamos a estar hablando con Germán Livelli, coordinador de general de promoción y eventos de Villa Carlos Paz. Estamos en el Diario de Turismo, nos vamos para Córdoba, nos vamos para Villa Carlos Paz. Vamos a estar hablando de la actualidad de uno de los destinos más importantes de la Argentina, y estamos con Germán Livelli, coordinador general de promoción y eventos. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, bueno, podernos comunicar y poder charlar un poco de la realidad que estamos viviendo todos, ¿no? Un momento muy, pero muy difícil, digamos, en general, para el turismo en particular, y ustedes vienen trabajando de manera intensa más que cuando hay actividad.
Y sí, bueno, la verdad, estos 90 días que llevamos ya de cuarentena, que es el gran desafío de todos, reinventarnos y poder ofrecer una alternativa a este gran parate que estamos viviendo y sobre todo el sector nuestro. Y bueno, estamos trabajando mucho para cuando tengamos la posibilidad de empezar a trabajar, ya tener una perspectiva de a dónde queremos apuntar. La idea, y creemos que lo que se viene en lo inmediato es lo que es turismo de proximidad, destino seguro, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando sobre todo sobre esos dos pilares. El turista tiene que perder el miedo a salir a vacacionar. Hoy en día hay mucha información que se maneja, que hace que la gente esté muy cauta, con mucho miedo, y bueno, y otro problema grave que vamos a tener es la falta de disponibilidad de dinero, que se viene trabajando también conjuntamente con el sector privado, en donde la idea va a ser poder ofrecer alternativas importantes en lo que hace a descuento y a promociones para que el destino también sea tentador por el lado del bolsillo, ¿no? Así que bueno, venimos trabajando pensando que lo primero que la primer puertita que se va a abrir va a ser este turismo de entre 100, 200 kilómetros a la redonda y empezar a trabajar con la proximidad, ¿no? En este tiempo han trabajado mucho con los privados, mucho en lo que es protocolos y han certificado el tema de sanidad y sumado a eso de algunas exenciones para que los privados pudieran manejarse en este momento. Sí, bueno, se viene trabajando conjuntamente con el gobierno de Córdoba, con la Agencia Córdoba Turismo, en lo que hace a las líneas de crédito que se han largado desde la agencia para los establecimientos hoteleros y la ayuda para ello, y nosotros del municipio también en lo que hace a la tasa de industria y comercio, ¿no es cierto?, que es un poco lo que se cobra por la actividad turística a la gastronomía y a los hoteles. Bueno, se ha venido trabajando con eso para contener al sector que también está haciendo un esfuerzo muy importante en función de la nula actividad, ¿no? Bueno, acá por lo menos ya hace 15 días lo que hace al comercio y a bares y gastronomía ya se han abierto las puertas con sus respectivos protocolos, con horarios que terminan los fines de semana a la 1 de la mañana y de lunes a jueves a las 12 de la noche, pero por lo menos ya se ha arrancado lo que es el trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. En lo que hace a bares y restaurantes, trabajando con una capacidad de un 50% por el tema del distanciamiento social, pero bueno, lo importante ha sido para el sector poder empezar a arrancar y a trabajar, ¿no? Otros segmentos que desarrolla Villa Carlos Paz, como es las actividades deportivas, culturales y también espectáculos, ustedes tienen un compendio bastante grande para ofrecer a los turistas. Sí, se viene trabajando mucho, ¿no es cierto?, también con, bueno, turismo también nosotros dentro de nuestra área también tenemos la Dirección de Cultura, en donde, bueno, todo lo que es espectáculo viene de esa área, con una excelente gestión que está haciendo Daniel Grana, y bueno, se ha venido trabajando también en eso, y se viene trabajando a nivel también nacional en relación a los protocolos sobre espectáculos públicos, ¿no? Uh-huh. Los otros días he escuchado también a la gente de Mar del Plata en relación a lo que es la oferta teatral, la temporada teatral, que para nosotros los últimos años nos ha marcado y nos ha posicionado junto a Mar del Plata como los dos destinos por excelencia en lo que hace a la actividad teatral, y bueno, ver de aquí a diciembre cómo vamos a hacer con las 16 salas de teatro que tenemos en la ciudad para trabajar. El verano que pasó, este que ha terminado hace 3 meses atrás, en Carlos Paz hizo que hubiese 54 horas de teatro en las 16 salas. Increíble. Con todo el movimiento y con todo lo que eso implica. Pero bueno, se está trabajando como todos los protocolos, donde implica que haya una capacidad restringida de espectadores y con todos los protocolos sanitarios correspondientes. Pero bueno, se está trabajando para eso, y un poco lo que veníamos hablando, que también la gente va a tener que perder el miedo de decir que puede ir a una sala de teatro,
que no va a tener ningún problema de contagio y que puede ir a disfrutar de una propuesta teatral que elija. Pero bueno, eso en lo inmediato estamos trabajando sobre lo que es la cultura regional. Carlos Paz, tenemos muchas propuestas. La idea sería arrancar con todo lo que son las propuestas locales, uh-huh. y ahí en más, para llegar al verano ya con los protocolos instaurados en las salas. A nosotros lo que nos está preocupando es que Carlos Paz, a partir de los últimos, sobre todo 3 años, de que está Sebastián Boldrini a cargo, habíamos hecho una agenda de eventos deportivos muy importante. Teníamos prácticamente todos los meses 2 eventos importantes, tanto nacionales como internacionales, con muchas expectativas para el futuro de seguir dotando esa agenda de grandes eventos, y esto nos ha frenado un poco, ¿no es cierto? Uh-huh. Así, con la gran inauguración que tuvimos el año pasado, que inauguramos el Estadio Arenas, con la televisación de la Liga Nacional de Básquet este verano, donde jugó Atenas de local 4 partidos, y eso nos posicionaba de otra manera con eventos de jerarquía que teníamos previsto para todo este año. Pero bueno, hemos hecho un impasse en todo lo que es la diagramación de todos estos eventos de jerarquía, esperando que una vez que podamos empezar a trabajar sobre eso, ya ponernos de lleno una grilla de eventos lo más importante que se pueda dentro del contexto actual. Y otro de los puntos es el turismo estudiantil, que también tiene un año, digamos, complicado en este sentido. No se sabe si se va a poder desarrollar. Sobre lo que se está trabajando muchísimo, ¿no? Porque imagínate vos que el año pasado tuvimos casi 100.000 chicos entre lo que es primario y secundario, con todo el movimiento que eso desarrolla, ¿no? Y de repente se ha complicado muchísimo. Día a día venimos escuchando qué es la proximidad, qué es el distanciamiento, uh-huh. todo lo que es turismo estudiantil, es turismo masivo, donde los chicos disfrutan todo lo que sean los paseos y todo lo que es la vida nocturna en los boliches. Se está trabajando conjuntamente con los sectores privados. Veníamos de una situación muy buena en la provincia, sobre todo regionalmente hablando, en relación a los casos, y estos últimos días se han despegado 6 casos en el Valle Tras la Sierra, que uh-huh. hace que un poco se frenen a lo mejor la expectativa que uno tenía en un inmediato para trabajar con turismo regional. Acá en Carlos Paz estamos muy bien, se han detectado 9 casos, 8 han sido recuperados ya, y hemos tenido lamentablemente el fallecimiento de una persona mayor que había estado afuera, uh-huh. Falleció en la ciudad de Córdoba, que fue lo único que hemos tenido acá. Se viene trabajando muy bien con el tema de prevención. El hospital de Carlos Paz se ha hecho un centro de atención COVID especial, y aparte tenemos el hospital Domingo Funa, 17 kilómetros, que es el referente regional de COVID, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos cubiertos en lo que hace a salud en relación al virus, pero con mucha preocupación, porque esto estamos viendo que a pesar de que, bueno, son los tiempos que habían planteado en función de que se iba a potenciar la curva, estamos en el pico de contagio, ¿no es cierto? Sí. Más de 1.000 estos últimos días, así que uh-huh. bueno, preocupado a nivel país por todo eso. Esperamos que empiece el turismo de cercanías en poquito tiempo más, y que puedan volver al gran trabajo que vienen realizando en Carlos Paz con toda la actividad. Sí, bueno, es un poco lo que vos planteás. La idea de nosotros, se trabaja todo el año pensando en dotar a la ciudad de las mejores opciones para que el turista las elija y venga, y tanto no los 2 meses de temporada, sino desde acá se trabaja para que los 365 días sí. del año poder que la gente pueda elegir Carlos Paz. Y bueno, esto nos entristece un poco, porque lo que amamos, la actividad y ver la ciudad vacía, no es lo que teníamos pensado a lo mejor en febrero, cuando ya estábamos diagramando toda la actividad de todo el año. Así que bueno, con la expectativa de que esto termine cuanto antes, y que la próxima charla que tengamos sea uh-huh. para poderles contar a todos un montón de cosas nuevas que estamos avanzando. Bueno, desde ya muchas gracias, y un abrazo para todos los oyentes tuyos allá. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Germán. Un abrazo.
Germán Nivelli, coordinador general de promociones y eventos de Villa Carlos Paz, pasó por aquí por el Diario de Turismo con toda esta actualidad que tiene esta gran ciudad turística de nuestro país. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier puedes reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná, máximo confort en la mejor ubicación de la ciudad, en pleno microcentro, corazón de la actividad comercial y turística. Restaurante La Fourchette, alta cocina, mediterránea, regional, pescados de río, salones de reuniones, wifi de alta velocidad en todo el hotel, gimnasio pilates, habitaciones con todo el confort, totalmente remodeladas, TV Smart y nuestra característica, excelente atención. Urquiza 976, Paraná, Entre Ríos. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Estamos en el Diario de Turismo, 17:23 minutos, y vamos a la próxima nota. Vamos a estar hablando con la gente de Palladium, con varias novedades, y el tema vamos a estar hablando después de las aperturas de los hoteles. La escuchamos a Águeda Iglesias. Vamos a volver a hablar de una cadena internacional reconocida que apreciamos mucho aquí en el Diario de Turismo, como es Palladium. Tenemos la posibilidad de hablar con Águeda Iglesias, Marketing Manager de Latinoamérica. Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Un gusto, como siempre, gracias, estar en contacto con vos. Vamos a hablar de las últimas novedades que viene generando Palladium en referencia a trabajos con protocolos y cuidados de salud en este contexto que vienen realizando con marcas internacionales muy reconocidas. Sí, estamos trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con los protocolos de los hoteles. Uh-huh. La idea es poder brindar tranquilidad para que los huéspedes puedan venir a los hoteles, puedan conocer de antemano cómo serán los protocolos. Hemos hecho una alianza con la empresa SGS, que es una empresa suiza a nivel mundial, que lo que nos ayudará es a la certificación, inspección de estos protocolos que incorporaremos a la operación del hotel. Y a nivel interno hemos también formado un comité de expertos para poder evaluar todos los puntos de contacto que tiene el cliente en los hoteles para que sea, dentro de las posibilidades, lo más seguro posible. Así que esta alianza nos da bastante tranquilidad tener este sello y este respaldo internacional que aplica a todos los 48 hoteles que tenemos en 6 países. ¿En qué consiste? Sobre todo es determinadas pautas, lo que hacen es verificar, inspeccionar y certificar que lo que nosotros estamos haciendo está bien. En cuanto a lo que es la operación del hotel, habrá algunos cambios, teniendo en cuenta siempre el servicio que queremos brindar, tanto en Gran Palladium como en TRS, que es un servicio personalizado, pero por ejemplo el huésped tendrá la posibilidad de realizar el check-in online previo a su llegada, lo cual facilitará el proceso del check-in y nos permitirá a nosotros también administrar la cantidad de personas que pueda haber en el lobby. Tendremos más restaurantes con reserva, la posibilidad de organizarse para la cena por turnos, tendrá una mayor, digamos, tenemos una garantía de que la gente va a poder reservar los temáticos, los restaurantes a la carta,
para que no haya ningún problema, y lo mismo lo que es los restaurantes buffet, que seguirán funcionando con algunas particularidades, como que la gente puede seleccionar la comida, pero serán porciones más individuales, será con personal del hotel sirviendo cada uno de los platos del show cooking, y algunas de las características como tenemos nosotros en los hoteles, que en realidad son todos hoteles muy grandes para la cantidad de gente y de habitaciones, tendremos aforo, o sea, una capacidad máxima en las áreas de las piscinas o en las áreas del lobby o de los restaurantes, pero que no se van a ver afectados, la verdad, en lo que es la operación normal del hotel, ya que los porcentajes de ocupación de la apertura van a ser más bajos que lo habitual, ¿no? Uh-huh. Entonces, las personas pueden disfrutar de las piscinas, de la playa, de los bares, de los restaurantes, pueden estar, digamos, por el hotel. Trataremos de muchas actividades que hoy se hacían dentro del miniclub, hacerlas en espacios más al aire libre o que tengan, no sean espacios reducidos. Y la idea es tratar de seguir brindando los mismos servicios que tenía el hotel. El spa estará abierto, también con una capacidad máxima, según cada uno de los hoteles, lo mismo que el gimnasio, y todo esto lo haremos facilitando el día a día de los huéspedes a través de una aplicación, de un portal, donde pueden reservar y comunicarse siempre con alguien que precisen del hotel. Seguir tratando de que la experiencia del cliente sea el foco, por eso habrá más comunicación, será una comunicación un poco más virtual, digamos, con los distintos departamentos del hotel, ya sea relaciones públicas o guest service, para agendar las reservas, para cualquier duda que tengan, todas las cuestiones que estamos pensando, un poco teniendo en cuenta, obviamente, lo que es el cuidado y el bienestar de los huéspedes, para que no haya lugares con aglomeración de gente, y por otro lado, intentar seguir dando el mejor servicio posible. Uh-huh. Y están muy activos en este tiempo con las capacitaciones, y no solo está relacionado con información sobre los hoteles, sino un contexto un poco más amplio. ¿Van a seguir en estos meses las capacitaciones? Seguimos con el transcurso de las capacitaciones ahora durante junio. Las estamos uh-huh. haciendo los martes y jueves a las 11:30 de Argentina. La verdad que hemos tenido muchísimo éxito con más de 700 agentes de viajes conectados de toda Latinoamérica. Hemos hablado de los productos de Palladium, hemos hablado de animación, hemos visto hoteles en vivo recorriendo las playas de Jamaica. Hemos también tenido capacitaciones con un consultor externo sobre temas de gestión y temas que le pueden ayudar a los agentes de viajes y los tour operadores para cuestiones que tienen que ver con la empresa de cada uno. Vamos a hablar un poco de grupos y eventos, vamos a hablar de animación en los hoteles de Palladium, que es uno de los focos importantes. Vamos a hablar también de hoteles que tenemos en Ibiza, como el Hotel Ushuaia o la marca Bless. Y durante julio, lo que estamos pensando es seguir las capacitaciones, que las seguiremos una vez por semana, respondiendo muchas dudas que tienen que ver con los protocolos, con las fechas de apertura y con algunas características de cada uno de los hoteles o del destino en sí. Sí. También vamos a charlar con representantes de cada uno de los destinos, como Punta Cana, para que además de contar cómo está el hotel, de que nos cuenten un poquito de cómo están las cosas por allí. Entonces, la verdad que este ciclo de capacitaciones nos dio una alegría enorme, porque nos permite mantenernos súper en contacto estrecho con los agentes de viajes, nos mantienen comunicación, les podemos brindar herramientas, nos hacen consultas, y eso la verdad que es una buena forma de estar cerca. Los hoteles de Europa vienen aperturas en breve, y seguramente en poco tiempo se generarán más novedades en este año que se cumplen 50 años de Palladium. Así es, este año cumplimos 50 años, a pesar de estas novedades que tenemos, que nos pasaron este 2020. Ya por suerte tenemos la fecha de apertura, se abren hoteles en Ibiza, tanto Gran Palladium como Hard Rock Ibiza abren el 26 de junio. Y ya los hoteles de Caribe, en México, tenemos pensado la apertura para el 1 de julio y en Basaí para el 30 de julio. Ya la semana que viene les vamos a enviar información más detallada, pero ya aunque sea nos da una alegría, un panorama positivo de poder empezar a trabajar ya de cerca con los huéspedes, ¿no? Es un poquito de esto de tener los hoteles cerrados, fue muy duro, pero por suerte estamos
ya en el tramo final, esperemos. Águeda, como siempre es un placer que pases por nuestro programa, que podamos contar las novedades de Palladium que van generando continuamente. Y bueno, muchas gracias por el contacto. Mil gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias siempre por la invitación. Me encanta que podamos charlar un rato y contarte las novedades. Águeda Iglesias, Marketing Manager de Palladium Hotel Group, pasó por aquí por el Diario de Turismo contando las últimas novedades de la cadena. Escuchamos las novedades de Palladium y agregamos información que nos llegó ayer. A partir del 1 de julio, Palladium Hotel Group confirma que en el Caribe mexicano, concretamente Costa Mujeres, al norte de Cancún, abrirán las puertas de dos de los establecimientos nuevos del grupo, como es Palladium Costa Mujeres Resort and Spa, con una amplia oferta para toda la familia, y TRC Coral Hotel, solo para adultos. También estará la apertura del Gran Palladium Vallarta Resort and Spa, ubicado en Riviera Nayarit, con excelentes servicios para toda la familia, mientras que los hoteles ubicados en Riviera Maya prevén una apertura para principios de noviembre del 2020. Por otro lado, en Brasil, el Gran Palladium Imbassaí Resort and Spa, muy elegido por los argentinos, abrirá el 30 de julio. Este resort, ubicado en esta misma localidad de Imbassaí, en Bahía, cuenta con sello otorgado por el Ministerio de Turismo de Brasil y con todo listo para recibir familias en sus amplias y hermosas playas. Por último, en Jamaica, la apertura se realizará el 10 de julio con su hotel Gran Palladium Lady Hamilton Resort and Spa. Y como contamos cada semana, vamos actualizando información de las capacitaciones. Mañana hay una capacitación de Palladium de propuesta de animación de Palladium Hotel Group. El martes próximo, herramientas para vender más herramientas para vender de forma más efectiva, así se dice, herramientas para vender de forma más efectiva, segunda parte, por Javier Guiano. Esto es un invitado, un speaker invitado a las capacitaciones que realiza Palladium. Para conocer más detalles pueden ingresar en redes sociales con @palladiumconet y tener allí toda la información. Si no, pueden entrar en el Diario de Turismo, que también tenemos datos sobre esto. Vamos a la tanda y volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Volvemos, estamos en el Diario de Turismo, 17:35 minutos. Seguimos con capacitaciones, sitio.aero.tour.ar/capacitaciones. Elegí una charla y completá el formulario para registrarte en la tour operadora. Oportunidades Update, Carlos Braña, director de operaciones de Más Europa, y Eduardo Luparello, que es ejecutivo comercial. Una charla mañana a la hora 16. Solvera lleva a cabo, junto a destacados tour operadores, un ciclo de capacitaciones mañana con Ola, Producto Vic Hotels y Vistasol Punta Cana Beach a la hora 14. Y también Barceló Hotel Group,
que va a realizar mañana a la hora 15 de Buenos Aires una capacitación de Occidental Xcaret, un hotel fantástico allí en la Riviera Maya. Esto está organizado por Patricia Giordano, directora comercial de Barceló Hotel Group para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, van a estar junto a representantes del hotel de Xcaret. Va a estar la presentación con María Ayala Ojeda, comercial de Tour and Travel, y Verónica Molina Vega, de ventas del hotel de Xcaret de la marca Occidental. Vamos con la próxima de las notas que tenemos preparadas para el día de hoy aquí en el Diario de Turismo. Vamos a estar hablando de turismo relacionado con Malargüe y lo escuchamos a Marcelo Rivarola, director de promoción y políticas turísticas. Nos vamos para Malargüe, que ya empezó un poco con la actividad turística en estos días, como toda la provincia de Mendoza. Vamos a estar hablando con Marcelo Rivarola, director de promoción y políticas turísticas del municipio. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Pero aquí estamos, pero muy muy bien. Ya hemos iniciado un proceso de turismo interno, dado que tuvimos el decreto del gobernador de la provincia a partir del día sábado pasado, así que bueno, ya en toda la provincia, exceptuando solamente San Rafael, todos los departamentos, todo el resto de la provincia, todo su territorio ya tiene la posibilidad de hacer turismo interno. Y vienen trabajando de manera intensa en todo este tiempo y han estado un paso adelante en cuanto a todo esto de generar protocolos y procesos de salud, tanto para quienes trabajan en la actividad turística en Malargüe como para los turistas que puedan llegar. Sí, de hecho, apenas inicia el proceso de la cuarentena, empezamos a hacer una concentración del sector para empezar a hacer políticas de protocolo, básicamente, ¿no? Un programa de capacitación general, que esto iba a incluir volcar toda esta capacitación a la formulación de protocolos. Le denominamos Malargüe, tu destino seguro, a estas buenas prácticas que habíamos desarrollado con el sector, y así se trabajó con protocolos para el transporte, con protocolos para gastronomía, hotelería, empresas de viajes y turismo, para guías, para atractivos, ¿no? Dado que la mayoría de los atractivos están en naturaleza plena aquí en el sector. Eso nos permitió también unir a todo el sector, mantenerlos atentos y con una constante preparación y con una constante capacitación, ¿no? Se trabajó muy en equipo, conforme a cada demanda. Y a medida que iban saliendo los protocolos generados por el Organismo Mundial de la Salud, como también por la Organización Mundial del Turismo, se iba adaptando estas características de los protocolos a las necesidades y a las particularidades que tiene Malargüe. Así que bueno, era como que los protocolos que ahora ya están saliendo, ya se están formalizando, parte son complementados por todo lo que hicimos y en parte, bueno, un poco que ya nos habíamos anticipado a este hecho. Así que bueno, se trabajó fuertemente en el tema sanitario, se equipó al hospital regional también, desde el municipio, desde la intendencia, se hizo una fuerte apuesta de una compra de más de 3 millones de pesos en monitores y en respiradores para el hospital, cosa que también no solamente sea un turismo de preferencia Malargüe, sino que sanitariamente sea seguro. Por eso es que le pusimos Malargüe, tu destino seguro. Excelente, la verdad que muy buen trabajo. Este año no se va a abrir las leñas, por toda esta situación, pero sí ustedes han tenido la posibilidad de generar, fundamentalmente con toda la gente que estacionalmente trabaja en las leñas y para que el turista pueda ir a Malargüe a disfrutar de sus vacaciones, un centro recreativo. Tuvieron también esa posibilidad de generar este espacio. Sí, porque el hecho de que ya era previsible que las leñas no abriera, porque depende en su mayoría de vuelos charter o algún tipo de vuelo regular, cosa que Aerolínea también ya había suspendido los vuelos desde Buenos Aires, y el mayor público que capta la leña es el público brasilero y el público de Buenos Aires, o las grandes ciudades. Ver que esto ya se había reducido directamente y que no implicaba una posibilidad de apertura por los medios y los mecanismos que esto requiere, las leñas había emitido un comunicado oficial que no habría en esta temporada invernal 2020. Por lo que inmediatamente nos pusimos a trabajar con todos los emprendedores turísticos que están a apenas 20 kilómetros de las leñas, que es la localidad de Los Molles, que tiene la particularidad que tiene espacios termales,
que fueron las antiguas pistas de esquí de Malargüe, donde lo que hoy permite el protocolo, como son los paseos, como es el senderismo, lo podemos hacer tranquilamente, con puntos de sanitización, con puntos de vistaje, con puntos de descanso. Son actividades que no impactan al medio ambiente y que tampoco implican un riesgo personal. Así que bueno, se hizo toda una organización para empezar a trabajar con los molles, para declararlo Centro de Actividades Invernales 2020 en Malargüe, y a su vez trabajar con todos los otros atractivos, como posicionar a Malargüe en cada rinconcito de Mendoza, porque estamos trabajando con turismo interno, y darle la prioridad a esta localidad, que son los molles, digamos así, de que se vayan preparando para ser los anfitriones de la actividad invernal aquí en Malargüe. Uh-huh. Y también, Marcelo, han generado escuelas relacionadas con toda la actividad de montaña, para poder tener actividad a partir de ahora en ese sentido y con buena capacitación. Sí, lo que pasa es que hay cada vez mayor demanda en actividades de montaña, y a raíz de esta pandemia, con este nuevo turista post-pandemia, uh-huh, es un turista mucho más exigente, que va a ir reclamando, digamos, la apertura de actividades turísticas de bajísimo impacto natural, digamos, que no impacte sobre la naturaleza, pero sí que sean sanitariamente seguras, ¿no? Uh-huh. Y Malargüe ofrece todas las potencialidades y todas las ventajas comparativas para desarrollar un turismo en naturaleza plena. Por lo tanto, se le ha solicitado desde la Dirección de Promoción y Políticas Turísticas a nuestro intendente, el licenciado Juan Manuel Ojeda, para que tengamos la creación de la Escuela Departamental de Montaña. Esta Escuela Departamental de Montaña consiste en tener un trayecto para jóvenes, para niños, para adultos, porque estamos hablando de una educación no formal, pero sí certificada, con todas las actividades de capacitación dentro de lo que es la montaña: campamentismo, cabalgata, rescate, pesca con mosca, senderismo, avistajes, bueno, que incluya todas las capacidades que hoy nos ofrece Malargüe a nivel naturaleza, que tengamos un trayecto común para ir capacitándonos a lo largo, por lo menos mínimo de 3 años, para tener profesionales, expertos en la formación de montaña, porque cada vez este turismo es más demandado. Pensemos que en Malargüe existe el mayor hito, digamos así, de supervivencia a nivel mundial, que es donde cayó el avión de los uruguayos, ¿no? Uh-huh, de este famoso, claro, equipo de los rugby, uh-huh, ¿no? Donde demanda una gran cantidad de gente respecto de cabalgatas, senderismo, caminatas hacia el avión también. Y tenemos la mayor concentración volcánica del mundo, como es Payunia, donde también queremos establecer ahí una posición fuerte respecto de todo lo que tiene que ver con la identificación de volcanes, el senderismo, las caminatas sobre los escoriales. Así que esta escuela viene a suplantar también esta demanda del turismo internacional, que bueno, que ya lo estamos desarrollando aquí en Malargüe. También quiero comentarles que hemos hecho paseos virtuales para todas aquellas personas que están hoy en sus casas, donde tienen que hacer este parate respecto de la cuarentena, donde le hemos pasado 18 videos con muy buenas imágenes y con un amplio texto descriptivo de las principales características para hacer videos virtuales y paseos virtuales por los principales atractivos de Malargüe. Llámese Las Leñas, Los Molles, Pozo de las Ánimas, Laguna de la Niña Encantada. Hicimos fuerte hincapié en lo que es la ciudad de Malargüe, porque tiene unos atractivos extraordinarios también, como el Observatorio de Rayos Cósmicos, como el Planetario, como los Laberintos Carmona. Hemos desarrollado también videos muy explicativos, con una naturaleza muy plena, muy segura, como lo es las cascadas de Manquimalal, donde hay una gran concentración de fósiles, con Turcará Aventura, donde toda la familia puede disfrutar de un paseo verdaderamente en plena Ruta 40, sobre un lugar extraordinario de fósiles, de cascadas y de un parque de aventura, como también lo es el Malacara, como también lo son los castillos de Pincheira. Digamos que todo este conglomerado de atractivos, como decíamos recién, como Turcará, Manquimalal, Castillo de Pincheira, Malacara, el Real del Pehuenche, que es un incipiente y ecocentro de esquí, como así también las termas de Cajón Grande, lo pueda disfrutar todo el mundo desde sus casas. Y bueno, cuando sea la ocasión de que tengamos la apertura turística, bueno, ya van a tener idea de qué se trata, y mientras tanto disfruten de las imágenes. Nos encantó. La verdad que estuvimos por unos segundos viajando en cada uno de los lugares que nos indicabas con tanta pasión, y recomendamos ese video. Nosotros también lo tenemos subido al Diario de Turismo, así que te agradecemos enormemente este contacto, y un placer como siempre hablar con vos, Marcelo.
Un gusto, y siempre decir y fomentar que Malargüe será un destino seguro. Muchísimas gracias. Pasó a usted, gracias. Por nuestro programa, Marcelo Rivarola, director de promoción y políticas turísticas de Malargüe, con toda esta información relacionada con el destino. Y escuchamos la nota que realizamos con Marcelo Rivarola y agregamos un par de datos más. Están planeando también el Parque de Huellas, el mayor parque del mundo de huellas de dinosaurio, y también están trabajando en el Azufre, el mega centro de esquí que sería el mayor de Sudamérica y que se va a estar realizando allí en Malargüe. Vamos a la tanda y volvemos. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier puedes reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uces.edu.ar. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar, envíos a todo el país. Volvemos aquí al aire de Ecomedios AM1220, vamos con recomendaciones. Como cada semana aquí en nuestro programa, no pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plusmar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafábrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La fábrica compartía algo rico. En estos días a veces uno se siente un poco encerrado. Nosotros te proponemos que puedas liberarte y salir, pero salir de los sabores de siempre. Las Fanburgers de Cerdo Paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida. Probá los tres sabores, original, bacon y cheddar y criolla. Fanburger de Paladini, algo nuevo para tu paladar. La bodega Riojana Valle de la Puerta se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país, además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Torrontés. Hoy presentamos la Puerta Alta Bonarda, una uva emblemática de la provincia por la calidad de los vinos que se obtienen de ella. Este es un vino de color rojo profundo con aroma intenso a ciruelas maduras con notas florales a violetas. En boca la fruta es abundante y jugosa, integrada de forma precisa con las notas aportadas por el roble. Sus taninos finos y aterciopelados permiten un final impecablemente equilibrado. Estamos en el Diario de Turismo, vamos a la próxima nota con la gente de Rodicio Campo.
Vamos para Luján, un lugar que apreciamos mucho como Rodicio Campo, una referencia en cuanto a la gastronomía y a turismo. Estamos con su director, con Patricio Gató, a quien le agradecemos el contacto. ¿Qué hace, Francisco? Saludos a todo el programa y la gente, que sabes que los apreciamos mucho, así que bueno, gracias por llamarnos una vez más. Bueno, en este tiempo de detenimiento, ustedes están trabajando más que en otras oportunidades, como si estuvieran en actividad. Sí, bueno, viste que nosotros tenemos un espíritu muy, muy, muy proactivo, de avance. Obviamente esto nos detuvo en algunos aspectos, como a todos. Pero bueno, la intención es salir adelante, ponerle energía, encontrar nuevas oportunidades, nuevos formatos. Así que nuestro lugar naturalmente tiene una serie de características que ya naturalmente son solidarias a la situación, ¿no? Grandes espacios, aire libre, tanto en el aspecto gastronómico como en el aspecto recreativo. Bueno, esta posibilidad de hacer mucho uso del espacio y del lugar de cada uno que genera todo este sentido de cuidado que es tan necesario hoy. Por lo cual, bueno, apalancados un poquito en eso, sí, hemos desarrollado algunos proyectos interesantes. No salimos inicialmente con toda una movida de delivery, porque no es nuestra característica tradicional, pero sí lo que hemos hecho fue una serie de eventos. Este domingo último fue nuestra última edición, aprovechando el Día del Padre, una serie de eventos que hemos llamado Rodicio en Casa, y que vienen de la mano de una fiesta gastronómica más que de una producción gastronómica. Lo hemos apalancado fuertemente en lo que es nuestro horno de barro, que es una característica que es difícil de encontrar en otro tipo de servicio gastronómico o en la casa misma, ¿no? Porque, bueno, un asadito mal que mal todos nos podemos hacer en casa, lo que tenemos una parrilla, pero hacerte un costillar, un lechón o un cordero al horno de barro, ya ahí cuesta más. Entonces, pensando un poquito en cómo podíamos acompañar a nuestros clientes, a nuestros vecinos, porque fueron propuestas básicamente para Luján, Rodríguez, Mercedes y alrededores. Hemos hecho, bueno, ya va la segunda edición de la fiesta al horno de barro, con servicio de delivery y con servicio de takeaway, que para nosotros también fue toda una posibilidad y una experiencia de implementar protocolos de cuidado, porque nos han visitado en un minuto nuestros clientes, que no se han tenido que ni bajar del auto en la rotonda para recibir su pedido, pero bueno, fue recibir a nuestros clientes en casa, lo cual eso implicó también la posibilidad de implementar una serie de protocolos de cuidado, tanto de personal, de espacios, de clientes, que fue muy interesante para nosotros, y de a poco nos va preparando cada vez más y mejor para la reapertura. Y con muchos proyectos, con la muy buena posibilidad de campo abierto, de tener aire libre, varias ideas en este sentido. Hay uno que, bueno, ya está en carpeta, circulando entre municipio y provincia, obviamente esperando las aprobaciones y el avance de todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero que es la posibilidad de hacer de la primera zona de Rodicio, que es la zona de gran estacionamiento, para que te des una idea. No sé, en el evento que hicimos el año pasado y el anterior, el Luján Flota, entraron 1.000 autos en ese lugar, para que lo dimensione la gente, es muy grande. Bueno, en ese espacio vamos a hacer un espacio de eventos justamente en auto. Tendencia mundial de aprovechamiento para todos en este momento, que activa no solo la posibilidad de hacer un poquito de turismo, un poquito de paseo, sino también todo lo que es la activación de la industria musical y de los festivales. Nosotros vamos a hacer un espacio ahí, o tenemos la carpeta presentada para hacer un espacio muy integral, en donde se puedan algunos días de la semana proyectar películas en el típico formato autocine, o en otros días pequeños shows infantiles, grandes shows, como la música, que uno lo disfruta directamente en el automóvil, porque se transmite por FM, ni siquiera tiene impacto ni daño ambiental, que para nosotros es muy importante, por los animales, por los pájaros, por nuestra granja. Nos da la posibilidad de hacer un evento, la verdad que muy grande, que cada auto naturalmente ya es una plataforma de cuidado y de no contacto. Hay
todo un desarrollo higiene de cabinas sanitizantes, etcétera. Lo importante de ese proyecto es que ya está circulando, o sea, pudimos armar los protocolos, los permisos, en la parte de lo que es el borrador, lo que tiene que hacer uno, eso ya se elevó a municipio, el municipio lo hizo correr también a nivel provincia, y bueno, esperando sí la posibilidad de que alguno de los picos que de contagio, esto que se están hablando, disminuyan un poco para poder empezar a hacer uso de ese proyecto. Ese proyecto, la verdad, que nos tiene súper entusiasmados, porque más allá de ser algo coyuntural para este momento, nos parece que es un modelo que puede haber llegado para quedarse un tiempito, de mucho disfrute, distinto, muy distinto, y que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Disfrutar la música, el campo, los espacios, la familia, el trayecto, porque nosotros estamos en un lugar que en definitiva tenés que tomar tu auto para trasladarte, por lo cual estamos contentos con eso, bueno, esperando obviamente el lógico avance o retroceso en algún sentido de todo lo que está pasando para poder implementarlo. Y eso sería también una forma de potenciar la actividad turística dentro de Luján, pero también de la región, pasa a ser, digamos, un atractivo más para que una ciudad como Luján, que fue el primer lugar de miniturismo, para llamarlo de alguna manera, hace unos cuantos años, tenga una potenciación y un motivo más para que los viajeros vayan. Totalmente de acuerdo. Yo creo que va a ser un lugar único en la zona y único de alguna forma también en provincia, porque si bien va a haber muchos espacios de este tipo, este tipo de ideas, este tipo de formatos se está moviendo ya en carpeta en muchos lugares. Nosotros primero tenemos una característica muy especial, que es el ambiente natural tremendo y al mismo tiempo absolutamente cuidado, privado, como para disfrutar una actividad de este tipo. Pegado a una ciudad, dentro de una ciudad que tiene para disfrutar todo lo que es la belleza de la Basílica. Es como decís vos, nosotros sentimos que Luján es el espacio más cercano para hacer un modelo de miniturismo, que no es el de 10 minutos o el de 20 minutos, sino estás visitando una tremenda ciudad con muy buena capacidad gastronómica, con atractivos, con campo, con historia, y la Basílica, por lo cual yo creo que esta propuesta del espacio para eventos en autos va a ser muy, muy importante para la ciudad, la va a empujar, sin duda alguna, estamos trabajando en conjunto desde el día uno con la Dirección de Turismo, complementándonos en el desarrollo de la idea, y creo que va a ser bastante icónico el espacio para lo que es, por lo menos todo lo que es zona oeste, con seguridad, y yo creo que va a ser un lugar bastante único a nivel país, por las características propias de lo que nosotros tenemos, que además le vamos a poder hacer un delivery al auto, pero con la calidad gastronómica de un rodicio. Entonces, no es tampoco, sin menospreciar nada, tampoco es menor esa combinación, claro, para una salida familiar o de pareja. Y sumado a eso, lo que incorporaron no hace tanto tiempo, como las Tiny House, como una forma de hospedaje realmente fantástico. Las Tiny House, que son estos pequeños módulos de hospedaje de 20 metros cuadrados, hay hoy hasta series en Netflix que hablan de ellos, nosotros incorporamos exactamente hace un añito y algo, 3 unidades, y estamos por ampliar, te doy la novedad, estamos por ampliar a 2 más, ya estamos ahí haciendo los avances correspondientes. Sí, eso cuando también podamos rehabilitarlo, es un espacio espectacular, porque cada Tiny House, que es una cabaña, ya naturalmente cumple con el 99% de los protocolos básicos, ¿no? Generando de nosotros todo lo que es la sanitización previa y los tiempos previos de cuidado, estás aislado, estás disfrutando el campo, estás en la naturaleza, vas a poder hacer disfrutar la gastronomía tanto en la cabaña como poder hasta incluso cocinarte en la cabaña, porque las cabañas están equipadas como para una pequeña comida. Yo creo que incluso tiene más oportunidades que cualquier otro formato clásico de hospedaje. Fíjate que hoy se está moviendo mucho el concepto nuevamente de los motorhomes. Claro. Bueno, porque todo esto que pasó o está pasando nos habla de cuidado, pero también nos habla de naturaleza, de un estilo distinto. Y en ese sentido, nuestro complejito de Tiny's creo que va a ser de importante reactivación
y de mucho pedido. Hace poquito hicimos un webinar con varias agencias de turismo y les contábamos la idea y les enloqueció como concepto para vender, porque aparte no hay muchos, ¿eh? Tiene muy poca visibilidad dentro de nuestro país, porque hay uno en Villa Pehueña, hay otro... Una muy interesante nota que realizamos con Patricio Gató sobre este desarrollo que va a realizar Rodicio Campo, y bueno, en un distrito donde el intendente sabe mucho de turismo, como Leonardo Botto, realmente puede ser muy interesante para el desarrollo del municipio y de la región. Nos vamos, no nos queda más tiempo. Hasta la próxima semana, el miércoles, como siempre, a las 17 horas, aquí en Ecomedios AM1220. Nos puso al aire Gerardo. Mi nombre es Francisco Simone, como siempre en la producción Luciana Peruso, la productorita Sofi Simone, Luis Loza en la edición de videos, Marcelo Galucci, como siempre, en todo lo que es agencias de viaje e información de la actividad turística. Y bueno, un beso grande para Rosa Tarantino, que la queremos mucho y la estamos extrañando. Beso grande, hasta la semana que viene. Chao.